Dentro del proceso que se lleva a cabo para la renovación de la Secretaría General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por primera vez participa una mujer como aspirante a dirigir este sindicato en San Luis Potosí. Se trata de la profesora María Asunción Gil González, quien este sábado presentó su planilla denominada Transformación, además de algunas de sus principales propuestas de trabajo. Nuestra principal propuesta es democratizar la toma de decisiones al interior de la sección. Asumirnos como representantes, no dirigentes, ya que el representante sigue el rumbo que le marcan las bases. La base es la que manda. Otra de las propuestas de la profesora Gil González fue la de revisar y actualizar los estatutos, combatir los cacicazgos al interior del sindicato, así como la revisión en la distribución de las cuotas sindicales. Asimismo, planteó también una revisión de la Ley General de Carrera Magisterial, además de otras propuestas. Y de los procesos de admisión, reconocimiento y promoción. Basta de corrupción. Las jefaturas deben ser asignadas a perfiles independientes de grupos políticos y de manera transparente. Cabe señalar que son 7 las planillas que contienden para dirigir la Secretaría General de la Sección 26 del CENTE y que por primera vez participa una mujer y con voto libre. En este sentido, la profesora María Asunción Gil González calificó de positivo el hecho de que en este proceso se le dé espacio a las mujeres docentes, al decir que el sindicato por mucho tiempo se había caracterizado por ser un organismo sindical machista. Las dirigencias que han estado se han vuelto machistas, se han vuelto misóginos y es triste, pero tenemos tanta compañera que ha sido hostigada, acosada por esa misma situación donde prevalece el machismo. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 9 de diciembre y para el día 13 de este mismo mes se sabrá qué planilla habrá ganado esta contienda para dirigir el sindicato de maestros de la sección 26. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.